Daniel Barrera, pues un placer estar nuevamente platicando, brother. Y pues te he encontrado varias veces y todo siempre relacionado al arte, pero ahora estás incluso encontrando otra vía, ¿no? Donde poder manifestar tus cosas y me llama mucho la atención. Te estás metiendo al mundo del video. Sí, pues tú, bueno, tú lo sabes, hemos andado en la cuestión del arte, mucho en la pintura, haciendo portadas de discos, manejándonos, ¿no? En muchas facetas. Pero sin embargo, ahorita la innovación es justamente dirigir un video, ¿no? ¿Para quién? Para una banda, Papa Beach. Pues ya sabemos quiénes son, más o menos. Y va a ser muy divertido, va a ser una super fiesta sota, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Pues finalmente es una banda atrevida, osada, con Roxy ahí, todo muy locochona. Sí, pues mira, ¿sabes qué es lo divertido de esto? Que básicamente creo que todos hemos estado en la fiesta, ¿no? Hemos estado en el rock and roll, hemos estado en muchas cosas. Entonces, lo que vamos a abordar en este video es justamente como 8 años de haber estado tanto tiempo en ello, ¿no? Que es como ellos lo manejan, 8 años de banda. Yo he estado un poco más de tiempo en todo ello, he estado más tiempo en el rock and roll metido, haciendo desmadre y todo, ¿no? Pero ya es como la ópera prima, así la maneja Santo del Rock, que nos está haciendo la promoción. ¿Por qué? ¿Por qué es la ópera prima? Porque después de esto te juro que me retiro de cualquier otro. ¿Por qué? Del show allá totalmente, ¿no? Ya ha sido muchos años, ¿no? De cotorreo, mucho. Me gusta mucho trabajar, me gusta mucho hacer lo que hago, pero creo que me voy a volver un poquito más responsable. Es parte de la novedad de este video, ¿no? Bueno, lo tuyo es la pintura, es pintor. Sí. O sea, sí, ahorita estoy trabajando en algunos proyectos de muralismo. Acabo de tener uno y voy a comenzar otro, justamente con la UNESCO, que es de prevención al delito, es un proyecto federal. Estamos trabajando en él, también dando algunos talleres a chicos, o sea, niños de, digamos, de 10 a 20 años, tratándoles de dar una alternativa, ¿no?, de expresión. De la misma manera, bueno, voy a tener una exposición en octubre, va a ser una exposición de surrealismo, va a estar muy padre, es una galería que va a estar allá en la calle de Amor. Ya los invitaremos para hacer una vuelta. También puro, ya sabes, me dijeron que iba a haber obra de Carrington, de Dalí, no sé qué, también va a haber un Barrera ahí. Ah, mira, vamos a ir, padre, ¿no? Esperamos hacer una intervención con niños, es lo único que voy a decir. Mira, que te guste involucrarte en este tipo de onda, ¿no? Porque también, bueno, además de lo que hablas de niños, recuerdo una cosa que estabas haciendo en la calle, ¿no? Era un proyecto para de homenaje a José Guadalupe Posada. Sí, eso fue hace un año, sí. Creo que no fue en el Alicia, ¿no? Ajá, sí, exacto, ¿no? Porque bueno, te gusta también exhibir este tipo de obra ahí, ¿no? O sea, sí, bueno, lo que pasa es que nos parece que los espacios, el muralismo es un movimiento puro y netamente mexicano, entonces tenemos que aprovecharlo, ¿no? Es lo que ha dado nuestro país, nuestro entorno hacia el mundo, y bueno, pues es parte de lo que queremos, si no rescatar porque ya se está haciendo de alguna manera, pues sí, al menos participar, ¿no? Y poder dar algún mensaje. Los muros se sacó el arte a los muros, ¿para qué? Para que la la gente se educara, para que la gente lo disfrutara, que no era exclusivo de las galerías, que no era tan elitista el rollo. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Tú no eres tan elitista, ¿verdad? Sí, no, o sea, bueno, lo que pasa es que yo creo que todos tenemos esa capacidad de hacer arte, ¿no? Sea la forma que sea. Ahorita, en cuestiones de elitismo, no sé, estoy en el catálogo de Hacienda, ¿no? De pago en especie. Y somos bien poquitos. No sé si eso me hace elitista. Pero lo que sí sé es de que... O afortunado. Sí. Lo que sí sé es de que está muy padre porque te da la oportunidad de conocer a personajes. Pues la verdad ya detalla, ya gente de trabajo, que puedes convivir con ellos, ¿no? Y bueno, pues es otra anécdota más, ¿no? Claro. Que tienes a través de tu vida. Oye, este video de Copa Beach, ¿cómo se llama el tema? Fíjate que todavía no lo vamos a decir. Ah, pero... Lo que pasa es que vamos a hacerlo el próximo sábado. Ajá. O sea, les vamos a hacer de 2x1, ¿no? Y, ¿ah, sí? Estamos pensando en una trilogía. Ah, y esa mira. También, esa, creo que ni ellos lo saben. Ya sabemos que vamos a hacer dos. Muy Kieslowski vas a estar. Pues es que, digo, está la oportunidad, se va saliendo. Ahorita, el sábado, va a ser lo del desfile gay, gay parade, ahí en Reforma. Pues resulta que conectamos con un amigo que está
organizando. Y le hicimos la propuesta, ¿no? Oye, queremos hacer un video, pero ahora este va a ser como en vivo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, vamos a tener algunas facultades, va a ser una, la verdad, va a ser una chinga. Sí, pero, ¿eh? Pero ya estamos coordinándonos con la locomotora, ajá, que son los que nos van a ayudar con la realización del video, la producción. El Kiss es el que nos va a apoyar con la, también como productor, porque incluso para el otro, para el que vamos a hacer el siguiente, el 11 de julio. Y en el foro. Sí, en el foro. En ese ya tenemos patrocinadores. Mira. O sea, va a haber decanes de Playboy, de Playboy, se va a regalar producto. Va a haber chupachups. O sea, nos va a estar divertido. Son los que hasta ahorita, ajá, han confiado y han creído en lo que estamos haciendo. Y ahí va a ser con la banda, como si fuera en vivo, los vas a poner a actuar. Sí, sí, sí. O sea, va a ser divertido, va a ser una fiesta. Y después la gente, ya sabiendo que es una fiesta, vamos a rodar el video. Se roda normalmente un video y lo mismo vamos a tomar aspectos, ¿no? Yo sé que la gente va a ir como tiene que ir, ya queremos llevar unos drag queens. Va a haber cosas bastante, bastante peculiares, ¿no? Y ahí hasta músicos, ¿no? No, va a estar Chavarro. ¿Qué te cuento? Pero no lo de drag queen, ¿verdad? No, espero que no. No que yo... Espero conservarlo. Por favor. Sí, sí, no. Entonces, bueno, más o menos la idea, ¿no? Es la fiesta de todas las fiestas. Creo que los Cuapa dan para realmente sacar la fiesta de todas las fiestas. Queremos hacer como tres versiones o dos. Una censurada, obviamente, por su alto contenido comercial. ¡Ah, en serio! Imagínate, son como una banda de punk haciendo comerciales. ¿Te das cuenta? La ironía. Entonces, es una banda... va a ser un video censurado por su alto contenido comercial. Porque yo creo que será el primer video de esto. Entonces, ¿será el primer video que sea censurado por su alto contenido comercial? Sí, sí, claro que sí. Pero bueno, estamos buscando que haya bastante distribución, ¿no? del mismo. Sin embargo, sí nos interesa. Estamos viviendo un mundo realmente bastante peculiar y curioso. Estamos viviendo el mundo del consumo total, ¿no? Ya es absurdo hasta todo lo que nos quieren vender. Nosotros lo que queremos hacer es justamente eso, ¿no? Jugar un poco durante un video de punk, vender marcas. Está padre, mira, es absurdo. Pero sin embargo, pues se entra, ¿no?, en el concepto de lo popular. Bueno, un diseñador fue el representante de los Sex Pistols, ¿no? Ay, pues, dicen que los Ramones son muy acá, muy rudos y velos, ¿no? Vendiendo todo. Todo, todo, ¿no? Claro, pues es parte. Sí, claro. Yo sigo un ejemplo también. Yo soy fan de la banda de Kiss. Ajá. Ahorita tú justamente traes la playera. Ajá. El que dijo una vez, pues hay que ser una banda porque quiero ganar dinero, ¿no? Sí, ¿no? Y lo logró. O sea, mira, una mercadotecnia impresionante. Claro. Y lo que queremos hacer es, bueno, yo voy a hacer también la decoración del lugar. La decoración del lugar la estamos planificando como si fuera un gran billete de dólar. ¿Por qué? Porque nos interesa ese rollo, ¿no? Queremos que nos adentremos en esa fortuna que buscamos todos. Mira. Entonces, imagínate que va a ser la super fiesta dentro de un billete de dólar. Ah, muy rico, ¿no? Ya veremos ahí al Ricardo de la O. ¿Cómo se comporta? Va a estar padre. Yo creo que otro de los detalles es de que en el video vamos a formular la manera o la dinámica en la cual se va a entrar a la fiesta, que va a ser con, les vamos a dar una palabra de pase, password, ¿no? Para que entren a la fiesta. Va a ser algo así como jugando un poco entre Matrix, sigue al conejo blanco. Y va a estar divertido, yo creo que va a estar muy padre. Yo lo veo muy divertido en mi cabeza, espero lo podamos aterrizar. Pues ojalá sea un buen comienzo para que sigan otros videos. Sí, pues muchas gracias, brother. Muchas gracias a ti, chavos.